găsit, super prieteni, așa cum ați văzut, un proiect extrem de interesant pe care o să-l derulăm aici la Antena 1. Dați-mi voie să intrăm direct în pâine, deși Gică ne-a spus să nu facem cumva întindere, să ne încălzim la început. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, super prieteni în această seară, Gică Hagi și Gică Popescu. Bună seara, domnilor, și mii de mulțumit. Bună seara. Cu Hristu, un personaj pe teren și altul în viața de zi cu zi, că mai bine decât voi, nu cred că îl cunoaște nimeni dintre cei de aici. Hristo. Da, Hristo. Simpatic, da? Tot timpul deschis să te ajute, un foarte bun coleg în afara terenului, dar nu în teren. În teren era numai cu mâna pe sus, el vrea totul să iasă perfect, să-i dai mingea unde trebuie, unde dorește el, și ca să marcheze gol, da, pentru că îi plăcea să marcheze golul, dar în rest a fost un... un prieten adevărat, pentru că el ne-a făcut să ne acomodăm mult mai repede la Barcelona, a stat lângă noi, a fost lângă noi și tot timpul, și el și familia lui, și a rămas prieten foarte bun și familiile noastre și tot. Unde l-ai dus, Gică? Pe unde l-ai plimbat? I-am spus despre acest proiect și a zis da, imediat vreau să vin în România. M-au zis că se pescuiește foarte bine, mergem în delta. E pescar-pescar? Da, sau... eu care sunt pescar, da, de la Calafat de mic, da? Da. Și zic, bă, vine Hristo, eram puțin temător, așa că îmi dă lecții. Nici nu știa să ține lanseta în mână. Zic, bă, tu ai pescuit vreodată? Eu fiind în Bulgaria, eu pescuiesc. Ia lanseta, zici că ținea mătura în mână. Zic, bă, nu așa. Da, zic, nu așa, Hristo, uite așa, așa, așa. Și deci nimic. Nu știa, da, și am făcut odată, că nu știu dacă apare pe filmare, stătea, era foarte atent și m-am dus în spate și am mișcat lanseta așa, a sărit pe lansetă. Da, zic, da, să rupă lanseta, zic, ușor, că rup lanseta. Vedem prima parte a materialului, ne uităm chiar acum și revenim. Tu nu tienes miedo, nu, de, no, de helicóptero, nu? De helicóptero nu, pero de avión grande sí. Sí? Del grande? Pero es, del pequeño tienes que tener miedo. No, pero esto más seguro. ¿Qué? Este. Este porque no... Bueno, este tiene problemas. Puede caer así. Sí, tienes problemas solo cuando el tiempo está muy mal. Ya, pero y no es. Y tú quieres salir. Y hay nevia, si hay lluvia. No, pues son algunos que dicen, no, porque yo salgo, porque no pasa nada. No. Y te pegan de hostias. No, aquí no tengo, con esto no tengo miedo, pero lo grande... El avión grande. No. Hey, estoy sudando. ¿Sí? yo tengo, bueno, miedo, no, pero a mí me asusta más el avión pequeño. Porque el pequeño se mueve más, pero el grande, ahí sube, más motores. El bueno, grande sí. Cuando caiga, ¿no? Y el pequeño igual. No, pero el pequeño puede variar un poco. Cuando se te paga, ya está. Que caes del pequeño o del grande es igual, macho. Igual. Es igual como helicóptero. Oh. Pero bueno, ese tiene dos motores. No, pero ese es grande. Y este dos motores, y es un helicóptero con motor, bueno, se para, pues no hay otro. Este no. Se para uno, pues el otro. He volado porque hacía clases de pilotaje y me dejaba lo más difícil para... ¿Subirlo? Es no, estar fijo, a un punto fijo. Esto es lo más difícil. ¿Sabes cómo haces? Así, sí, claro. Esto es lo más difícil. Si tú puedes tener helicóptero así, que no baila mucho, ¿no? Es mejor. Entonces ya está. Desde el lago se llama Razem. Es el más grande. ¿Cuántos lagos hay aquí en Romandía? Hay muchísimos lagos. Muchos, pero ese es el más grande. Mira. Es la magnitud. Es muy grande. Y ahora, como entramos en delta, empieza a pegar el viento. ¿Sí? Aquí siempre hay viento. Sí, eso es. Viene del mar, y pero pega, vamos. Ahora estamos de verdad en delta. Mira los pájaros aquí. Entramos en el corazón del delta. Ahora.
Mira, mira, e spectacular că de cum se vede. Y ahora, la colina donde vamos nosotros, es uno de los tres brazos que entra en el mar. Es el sitio donde el brazo pega al mar. Ahora con el fútbol de nuestros países. ¿Por qué piensas que la cosa ha bajado tanto? Chica, no se puede pensar solo con dinero. Si tengo dinero voy a hacer un equipo o voy a ganar un torneo. Faltan infraestructura de los niños de más abajo para crecer, ir arriba y demostrar por qué se puede ganar. Yo creo que los últimos 20 años ha llegado gente en el fútbol solo pensando en sí, cómo voy a ser rico yo. No hacer un equipo, no hacer una línea directa para comenzar de construir una pirámide. Ellos siguen pensando que primero hay que poner techo y luego hacer casa. Es imposible, no puedes. Hay gente con mucho dinero, pero no saben de fútbol absolutamente nada. Y tú ves, y ya estamos muchas veces entre ellos, cuando se ponen la corbata, cuando se ponen el traje, soy presidente. ¿De qué? ¿Presidente de qué? ¿Balón o un melón? Son dos cosas diferentes. Fútbol no es solo dinero. Fútbol son muchas cosas dentro de un vestuario. Para hacer un vestuario, tienes que llenar en este vestuario con armarios, con personas, con deportistas, con personalidades. Y hoy esto no existe. Tú estás nacido en Plovdiv, ¿no? Y ahí has empezado a jugar a fútbol. Luego jugaste en un equipo que se llamaba Yuri Gagarin, ¿no? Sí. Una fábrica, ¿no? Una fábrica de cartón. Era buenísimo. Sí. Trabajaba y ¿sabes cómo se dormía bien en los cartones? ¿Sí? Hacía un poco de sombra y te pones un cartón así poco de grueso. Y en el suelo tenía piedritas que no te picaba nada. ¿Pero piensas que en el futuro será otro jugador en Bulgaria, búlgaro, para hacer qué has hecho tú? ¿Mirando el fútbol de tu país ahora? Hoy no. Hoy no hay posibilidad. Hoy no. Ojalá que un día pueda llegar. Saldrá alguno. Saldrá. Ya después de mí salían dos o tres jugadores que jugó un gran nivel. Berbatov, Martín Petrov, Stelian Petrov. Han jugado los grandes equipos. Un nivel alto. Pero claro, ganando solo campeonatos y no ganas una copa importante, quedas por camino. Yo creo que más cerca de mí estaba Berbatov. No, ganas campeonatos, ganas copas en un país, en una liga, pero si no ganas algo importante, no te quedas ni mica atrás. Sí, no te quedas nada atrás. Absolutamente, chica, y esto. Y siempre yo cuando hablo con los jóvenes, con los jugadores jóvenes, digo, vosotros para dejar algo atrás, para hacer algo en el fútbol, tenéis que ganar un título importante, una Copa UEFA, una Liga de Campeones, y ir por lo menos a un mínimo un mundial, porque un mundial es un mundial. Sí, estar una fiesta tan grande, una sensación antes fue 24 equipos, después 32.
yo creo que es fundamental por los jugadores jóvenes que hoy el día vemos tatuajes, teléfonos, WhatsApp. La vida hay que soportar, hay que vivirla. Y yo siempre recordaré esta gran canción de una gran señora, de una gran cantante que descansa en paz, Celia Cruz. Decía que la vida es un carnaval, hay que vivirla como es. Y por eso hoy el día le vivo aquí en Rumanía, mira dónde estoy, en la selva. En la jungla estamos. No sé dónde estoy. Si pedimos algo de que alguien le venga a ayudar, le pediremos, porque Dios es burro. Incluso estando en Rumanía, mi tío, le llamo y le digo, hey, ayuda porque estamos aquí atascados. Aquí es el mejor sitio donde sale el sol. Es espectacular y eso te lo vamos a enseñar mañana. Eso te ¿A las 5 de la mañana? A las 5 de la mañana despertar como en el ejército. ¿Te recuerdas un poquito de la época sí, anterior? Sí, claro, estoy preparado. A las 5 estoy firme ahí frente a la barca esperándote. Salimos. Si vienes tarde, pagas. Entonces, multa. A ver qué viene. Multa. Multa, ¿no? Pues sabes, que te meten ahí el calabozo o para 2-3 días para que no cumplir. Sí, no llegas sí. En el tiempo. Sí, sí. Cred că am prins. Cred că am prins, nu mi-am dat aminte, dar nu foarte mare. Nu din supermarket. Nu. Păi ne avem filmat. Deci nu avem dovada. Nu mințim, nu suntem mincinoși. Avem dovada în cameră. Da. Nu. A fost 3 zile extraordinare cu Hristo. Era pentru prima dată când venea în Delta Dunării. Îi tot spuneam, tot timpul când vorbeam cu el la telefon, zic, băi, vin o dată în Delta, nu mai vorbi tu de pescuit în băltuțele alea care le aveți voi prin Bulgaria pe acolo. Vin aici în România să vezi ce înseamnă pescuit adevărat în Delta Dunării. Și tot spunea, vin. Și acum am prins ocazia asta și l-am adus în Delta la pescuit. Zic că cum era el în vestiar? Noi îl vedeam înverșunat tot timpul. Bun, am înțeles că un jucător căruia îi plăcea să câștige. Cui nu-i place să câștige? Dar el în vestiar așa sau cum se comporta? Avea reacții, dar nu le înțelegea. Nu, știi, Hristo era omul primului impuls. Da. Deci reacționa la primul impuls. Nu se gândea, băi, e bine, nu e bine. Primul impuls... Era reactiv, nu mai trebuie să-mi crezi la fotbal. Noi lucrăm foarte mult la tranziție. Da. La, și la reactivitate. În sânge. Era deci foarte tranziția reactiv. Era. Mai tranziția aia pozitivă mai complicat, aia negativă la era... deci arbitru. Avea două tranziții. Da, nu știi când ți-a zis, la un moment dat mi-ai zis că te-a lovit și ți-a zis, unul mai puțin. A zis, nu-i nimic, unul mai puțin pe teren. Și tu, Gheorghe, să ne iară algo. Ce zice? Te recordă de esa foto? Sí, claro que sí. ¿Qué es esto? ¿Quieres meter un penal y yo no le dejo? ¿Quiere marcar un penal? Un defensor quiere marcar un penal. Dice, era imposible. Y además tengo una apuesta de ganar con Ronaldo. Gordo, Ronaldo. El capitán era Gica Popescu. Digo, Gica, tiro el penal. Pa dentro. Así que capitán. Te lo has recordado, cabrón. Me había enfadado mucho. ¿Tú sabes ¿Por? Que estabas no, de, esta, en aquella tenía época? Tenía que ganar, ¿sabes cuánto dinero? No. Con Ronaldo. Sí. Aquella época. Eran como $8,000. Hostia. Para mí, este es el sitio más lindo del mundo. Eso no aquí no paga. Tenemos ni túneles ni autopistas, pero. Yo, en ningún sitio del mundo, y toda la suerte como tú de viajar por todo el mundo, pero sentir la naturaleza y sentir la tranquilidad como la siento aquí, en ningún sitio del mundo. Igual porque soy rumano y me gusta mucho la naturaleza, pero este sitio igual, para mí es el mejor del mundo. Igual, digamos, que tú vives aquí, en esta zona, tienes casa, pasas mucho tiempo aquí dentro de tanta naturaleza. Obviamente a mí también me gusta en Bulgaria. Yo cuando estoy en la montaña estoy descansando, chica. Yo desconecto el teléfono. Yo no tengo teléfonos en Bulgaria. No quiero. Porque no quiero que me moleste a nadie. Y puedo estar un día, 10 días, un mes
paseándome. A mí muchas veces me quedo aquí y me duelen las orejas del silencio. ¿Sí? Tan guapo es, tan guapo es. ¿Sí? ¿O soy un poquito más romántico que tú? Sí, o tú también eres un chico romántico, ¿no? Solo faltaba aquí para coger una orquesta y que me pone la música romántica. Sí, no, sí. No, de sí. verdad que esto no hay dinero que le puede pagar, chica, de verdad. Te puedes pasar con amigos, te puedes comer aquí tranquilamente, te puedes, digamos, tomar sol. Una cosa que muy poca gente le puede hacer. Te hago un regalo. Tengo un regalo para ti. No has venido para nada aquí. ¿Por qué has venido a Rumanía? Para pescar. ¿Y? Y para Dame. Pasarlo bien. Para pasarlo bien. La tarta, macho. Has venido aquí para comer mamolik. Papá, dale aquí. Mamolishki. Dale aquí mamolishki. Mamolishki esto para pescado. Hey, esto bonito. Ah, qué mamolishki, ¿eh? Mamolishki, mamolishki. Está bien. Antes nuestros padres comían solo esto. Porque en la época comunista, como no había pan... Es lo mejor. ¿Engorda esto? No engorda. ¿No? Esto natural. Natural, pero engorda. Hola, ¿tú has visto esta película? Yo puedo. Ah, ¿sí? Ah. ¿Pescar? Hola. Pero luego se quejan. Los romanos se quejan que no como malicia. Te la llevas a Bulgaria esto. Es el regalo que me lo hizo chica cuando estuvimos pescando, mamolishki. ¿Ya está? Pero aquí. Y si no la comes tú, te damos a pescar. A pescar. Los pescados también comen esto. Joder. Pero esto está ahora sí, ellos también se han puesto un poquito modernos, quieren eso. Boiles, quieren estas cosas, bolitas, ya no comen mamalik. Nada. Se han modernizado también los pescados. En la época comunista, cuando no había pan y eso, mi madre siempre decía polenta, mamalik. Yeah. Como no llegaba el pan, te daba... ¿En Bulgaria cómo era? Igual. En Rumanía daba dos, con una familia de cuatro personas, dos panes. Panes al día. Dos panes al día. También vosotros, ¿no? Ya. Medio kilo de queso, de feta cheese. Una botella de agua. Aceite. De aceite, sí. Al mes. Dos kilos de azúcar. Al mes. Al mes. Algo de eso, no sé, yo, de verdad, estando en CSKA no me notaba tanto, pero... ¿No son buenas las futbolistas? Fuimos en Grecia, porque en la frontera contra Grecia, fuimos ahí a almacenes grandes. Y tú compras, por ejemplo, 50 kilos de azúcar en una bolsa, compras esto, compras otro, compras aceite, sí. Todo eso, sí, pero... Pero cuando salías, ¿tenías dólares contigo? Sí, claro. ¿Dónde lo metías? No, tenemos que tener que tú podías llevar 28 dólares. Sí, tú llevas 2.000. Yo llevaba 2.000. ¿Y dónde lo metías? Las botas. ¿Las botas? Las botas, los calcetines. Yo sabes qué hacía. Cogía la pasta de dientes. Ahí dentro. Sacaba la pasta y metía ahí los dólares metidos en plástico. Sí. Y lo metía ahí. Igual. Y salía así con los dólares. Bueno, todo el mundo hacía lo mismo porque no te dejaban salir con dinero. Mariana se va para Alemania porque su hermano vivía en Alemania. Sí. Y va con tren. No sé qué cojones se pasó. Pasó con tren. ¿Y? Bulgaria, Rumanía y no sé. Yo le digo, mira, en tu maleta te voy a dejar 500 marcos. En aquella época 500 marcos eran muchos marcos. Mucho dinero. Digo, te le dejo aquí. Porque aquí no se van a ver.
se va en Alemania, tenía dinero en bolsillo, se va en Alemania, regresa, abro la maleta y digo, oye, ¿y esto? Uy, me olvidé. No, muchas gracias. Déjalo aquí al banco. Ole, déjalo ahí. Watch and learn. ¿Cómo se hace? ¿Lo aprendiste, no? ¿Cuánto te cobro? ¿Lo aprendiste? No, no. No, no es una vergüenza aprender. ¿Yo? ¿Ganado la apuesta? Sí, porque sabes, te enteraste allá, mamón. Bueno, cambiamos. Coge todo este sitio. Yo, los míos. Si te prometiste, macho, que lo tenías ya. Un espíritu învingător care era incredibil, atât de... Și cu el era exigent în teren și cu noi și cu toți. El vrea să câștige. Cred că de asta a și făcut față la Barcelona și a ajuns să fie unul din jucătorii importanți în istoria Barcelona. Jucătorii noștri de astăzi înțeleg sau le spuneți că nu, jucătorii noștri de astăzi trebuie, în momentul de față, trebuie creată această mentalitate care vorbiți cu toți. Și de care doar vorbim, dar cu toți uităm că această mentalitate se creează în timp. Când poți să știi să selectezi, să faci un grup, să creezi un grup și această mentalitate de a fi winner, de a câștiga totdeauna, trebuie să o faci în timp. Dezbaterea există de azi pe mâine, dar proiectele înseamnă timp. Trebuie să dezvolți proiecte care să fie un proiect cu o singură strategie. Eu nu văd, eu în viața mea nu am altă strategie, încerc să devii cel mai bun. Nu mă nas cel mai bun, încerc să devin cel mai bun dacă îmi place să muncesc, dacă mă duc, dacă fac ce îmi place, dacă sunt disponibil să devin mai bun în fiecare zi, să învăț în fiecare zi, să fiu deschis, să ascult și să învăț și să progresez. E cea mai mare calitate de care a omului, de a fi deschis să înveți, nu le știi pe toate și să ai tăria să asculti și să progresezi. Indiferent să de vârstă, să înveți la orice... La orice vârstă, bineînțeles. Poți să asculți. Eu zic că asculta, după aceea ți-ai decizii, că oamenii mari au decizii, care sunt lideri, își au decizii. Corect. Și la sumă. Asta înseamnă personalitate. Maradona de Los Carpatos, el mariscal de Barcelona. Gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias. Ha sido un placer. Să rămână încă o dată și bine mulțumit că ați fost printre super prieteni. Toate cele bune, ne revedem cât de curând. Bine mulțumit, la revedere.